Hola, bienvenidos de nuevo a su canal Para Qué Leer, soy Malik240586. Una semana más, un video más, y como apreciaste en la introducción y en el título de aquí abajo, te traigo en suspenso y terror con los libros El Huerto del Espantapájaros de Alan J. Arcal, editado por Océano, de su colección Stoker, de su sello Dolmen. Una colección que están trayendo aquí a México basado en novelas de terror y novelas góticas en el siglo XXI. Muy buenas historias, muy originales, y gracias por arriesgarse a traer estas bellezas. 227 páginas, una letra bastante grande tirándole a mediana, en donde sus inicios de capítulos son con número romano. Es una edición preciosa tanto de frente como de atrás, y al abrirlo tiene una marca de agua exquisita. ¿A poco no? ¿Para qué leer El Huerto del Espantapájaros de Alan J. Arcal? Mi primera razón es la siguiente: porque rompe los estigmas, rompe los paradigmas de la novela gótica antigua creada por Horace Walpole en su libro del Castillo de Otranto, que se basa en un lenguaje caballeresco, en circunstancias paranormales y castillos. Pues esta novela sí es gótica, trae circunstancias paranormales, claro que las trae. No trae castillos, pero trae un poblado escabroso llamado Embla, que va a provocar en ti que pierdas el juicio común con los personajes. Te va a causar muchos corajes, mucha desesperación. La agonía es fascinante en esta novela. Segundo, porque retoma algo que yo nunca había leído en una novela gótica, y mucho menos en una novela de suspenso: una leyenda nórdica. Oh, sí, amantes de la literatura nórdica, tienen que probar esta historia, porque nos trae el Yggdrasil, un árbol bendito de los dioses que le encanta que su población sea próspera en sus campos, pero a cambio requiere sangre, requiere sacrificios, requiere muertes. ¡Oh! ¿Y sí o no es fascinante? Algo que también me encantó del Huerto del Espantapájaros, y como toda novela de terror y como todo amante del género del suspenso, nos encanta que las víctimas sean los niños y que los protagonistas más jóvenes nos narren sus peripecias en este mundo lleno de demonios que son sus seres queridos. Fascinante, extraordinario, maravilloso. Es algo que tienes que leer. Y por último, esta novela, de una vez les advierto, es de suspenso, no es un terror que tú digas ya no puedo dormir, no. Es un suspenso porque además esta novela genera algo muy, muy, muy emblemático, que es el terror y la melancolía con la tristeza. Realmente sentirte triste, realmente sentirte solo, realmente sentirte perdido en un mundo en el cual no encajas, puede generar terror. Pues Alan J. Arcal te dice que sí, y lo tienes que descubrir en esta novela. ¿Y de qué va esta historia? Pues resulta ser que nuestro escenario macabro es el poblado de Embla, el cual tiene a sus habitantes con unas costumbres y tradiciones muy arraigadas de la mitología nórdica. En esta ocasión, en este libro, resulta ser que cada 10 años un grupo de ancianos, los 5 más grandes, tienen que ir a un pozo de aguas cristalinas a ver el reflejo de la luna y cómo ésta se transforma en la nueva víctima que Yggdrasil necesita para seguir abonando los huertos de este poblado y que ellos sigan teniendo la abundancia. En esta ocasión, Yggdrasil tiene un capricho divino y elige a una niña y a su hermano Alicia y Juto para que estos donen su sangre a su ciudad, a su pueblo. Estos, al darse cuenta, deciden seguir sus tradiciones un tanto absurdas, un tanto complejas, que van a hacer enojar al lector y hacerlo perder el sentido común. Van a la casa de estos niños. Estos, al percatarse de que son los indicados para el ritual del sacrificio humano, deciden escapar. E Yggdrasil y los dioses, al ver que no está dando frutos su elección y su decisión, deciden escoger a un ser demoníaco, a un ser diabólico,
para que cumpla los objetivos de asesinar a estos niños. ¿Y quién fue el indicado? El espantapájaro que cuida con mucho fervor a Alicia en su casa. Este espantapájaro de ojos rojos, emanando sangre y con voces guturales pareciendo sonidos bestiales, va a ir tras la carne de estos muchachos junto con la población. J. Arcal maneja el suspenso extraordinariamente. Estás absorto en la lectura, quieres seguir leyendo para seguir conociendo y ver en qué va a terminar. No deja ningún cabo suelto. ¿Por qué? Porque todos los protagonistas de la novela te narran la historia, el pensamiento del espantapájaros. Alicia y su hermano Juto también te lo narran. Los cinco ancianos son partícipes en la explicación de lo que está viviendo el poblado de Embla. El espantapájaros, en ocasiones, esos capítulos sobre todo son realmente estremecedores. El narrador, que es un marinero que nos está contando la leyenda de Embla, es el principal protagonista para conocer esta trama, y todos los cuadros encajan perfecto para llegar a este desenlace realmente perturbador, realmente filosófico y realmente contundente, que te pone a pensar en qué momento el ser humano deja de pensar y sigue sus estereotipos y sigue sus paradigmas de tradiciones y hasta de supersticiones. Es una novela que te va a fascinar de inicio al final. Cada personaje estuvo muy bien descrito por J. Arcal, cada personalidad estuvo muy bien ejecutada, los capítulos son muy cortos, lo cual hace que la lectura sea más fluida. Le puse 4 estrellas en Goodreads por el siguiente motivo: sabemos que nuestro villano, sabemos que nuestra bestia sacada del infierno, nuestra abominación literaria es el espantapájaros. Y sí aparece, y cuando aparece te saca un grito estremecedor, te saca un susto inimaginable, pero me gustaría que hubiera tenido más participación este espantapájaro, ya que J. Arcal se enfoca en el terror, en el suspenso, en la angustia y en la desesperación de los humanos, y se olvida en cierto momento de esta cuestión paranormal que es el espantapájaro y el dios demoníaco que vive dentro de él. Sin embargo, vuelvo a lo mismo, es una leyenda urbana muy bien desarrollada, personajes intensos, extraordinarios, que no pierden el suelo, que no pierden el hilo de su historia, que es el drama, la angustia, la desesperación y el terror, y te pone a filosofar y a criticar en qué momento la raza, en vez de humana, en vez de evolucionar, está dando un retroceso, porque aún sigue habiendo ciudades, poblaciones y hasta países que aún siguen sacrificando o aún sigue teniendo rituales de ese estilo para cumplir los designios de sus dioses. Espero les haya gustado esta reseña. Se despide de ustedes Juan Carlos, el administrador de Para Qué Leer. Hasta la próxima y adiós.